Bueno, hasta 20 años de cárcel pudieran recibir tanto la fiscal de Montecristi, eh, Carmen Lisset Núñez, como miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, según indicaron eh, representantes de distintas instituciones, entre ellos el Colegio de Abogados, por la participación de estas... Eh, personas, tanto la fiscal como miembros de la DNCD, en, esta, en este acto que fue difundido a través de las redes sociales de acudir, de ir a una barbería y plantar eh, supuestamente drogas en esta barbería y que en el video se ve eh, por lo menos que se lanza algo al cesto de la basura por parte de uno de los miembros de la DNCD y uno de los de las personas que estaban recibiendo el servicio del peluquero deja caer una cajita de cartón, una caja de fósforo donde supuestamente también había droga. Esto pues los propietarios de esta barbería denunciaron esta situación como una práctica que se dio en Villa Vázquez, en Montecristi, que ha recibido el rechazo y la condena de múltiples sectores, no solo por ese hecho específico, sino porque parece ser, y muchas, muchos sectores así lo han indicado, esta es una práctica muy generalizada de parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas y bueno, en distintas oportunidades. Uno ha recibido denuncias de que miembros de la policía o miembros de la DNCD uh, presan a jóvenes, sobre todo en barrios pobres, le colocan eh, bolsitas de drogas y eso lo utilizan como una forma de sacarle dinero a la familia de estos jóvenes. Esto es muy preocupante, esto es grave porque estamos hablando de las instituciones que están a cargo de enfrentar la, el narcotráfico el, mic, el microtráfico y en términos generales como la fiscalía o la procuraduría general de la república y su distinta fiscalía de enfrentar el, el crimen y la delincuencia los puntos de drogas en distintas comunidades del país y cuando se hacen denuncias de que este tipo de instituciones o de que estas instituciones más que proteger y enfrentar este tipo de delito, lo que hacen es que se apoyan en lo mismo para extorsionar a familias y a jóvenes, pues estamos hablando de instituciones que, están, que pierden la confianza, pierden la credibilidad de la ciudadanía. Entonces, instituciones que están llamadas a enfrentar el delito y enfrentar el crimen sin credibilidad y sin confianza, pues son instituciones que se, se debilitan mucho, mucho más y aún más para poder eh, investigar, eh, sancionar a aquellos que efectivamente eh, participan de este tipo de delitos. Y lo que es más, lo que se habla es que los que están eh, realmente dedicados a actividades de microtráfico a través de puntos en muchas comunidades, eh, y no es la primera vez que se, eh, que se hace este tipo de denuncia. Lo que hacen es contar con el apoyo de las autoridades para poder eh, operar en la mayor impunidad y con toda la protección debida a este tipo de negocios ilícitos. Todo esto es grave, por eso es muy importante las investigaciones que puedan llevar a cabo tanto la Procuraduría General de la República como la Dirección Nacional de Control de Drogas. La, ambas instituciones suspendieron tanto a la fiscal eh, Núñez, Carmen Lisset Núñez, como a los agentes que participaron de este hecho. Y en el caso de la fiscal, eh, sabemos y conocemos... De que el Ministerio Público eh, destinó al director de inspectoría del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, para que procediera a personarse en Villa Vázquez y levantara una investigación y que los resultados de esta investigación pudieran determinar si esta denuncia efectivamente tiene base. Mira. De ser así. La sanción tiene que ser ejemplar. Eh, se informó ayer que eh, los propietarios de la barbería, así como los eh, trabajadores de esta, eh, los que estaban allí presentes, se van a querellar en contra de la unidad de la Dirección Nacional de Control de Drogas que actúa allí, así como en contra de la fiscal Carmen Lisset Núñez. Eh, Bolívar Sánchez es eh, inspector del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, con una larga trayectoria en el área de la investigación. Es una persona calificada para poder profundizar esta investigación. Datos relevantes. Hay que ver qué levantaron ellos en el acta, eh, porque el video que conocemos hasta ahora está um, mutilado. ¿En qué sentido? No en el sentido que planteaba el, di el director de la DNCD. Que el director de la DNCD decía... Hay que ver si eso está editado. El, el video que hemos visto y que hemos observado no se corta en ningún momento, es un, una secuencia completa. Ahora, lo que no vemos es el final del video, el mm. momento en el que los agentes de la DNS se retiran, el momento en el que llenan el acta porque una vez son advertidos de que hay una cámara de seguridad, se observa cómo comienzan a mirar hacia arriba, hacia donde está la cámara. Ya han lanzado lo que sea que se les ocurrió en ese zafacón pequeño y en el que está afuera, en uno azul, y han levantado la cajita de fósforo que luego aparece un individuo diciendo, a mí me pusieron a hacer esto. Ese individuo que admite o que dice eh, haber sido cómplice de las autoridades en esta acción para hacerle una vuelta a un fulano que está uh -huh. ahí, que él nombra con un, con un apodo, en ningún momento en ese video él dice por qué. ¿Por qué se prestó para hacer eso? Porque él, cuando él habla, no dice que lo presionaron. Él dice, a mí me dijeron, te voy a dar 100 pesos para que vaya a la barbería a hacer tal cosa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque usted lo hizo. A cambio de los 100 pesos, no los 100 pesos le iba a pagar la barbería. Eh, ¿Cuál era el objetivo de su participación allí? ¿Por qué a las autoridades le interesaba, según él, hacerle eso a la gente que estaba en la barbería? En adición a eso, ¿qué ganaban las autoridades con esta acción? Según lo que han denunciado eh, varios residentes en Villa Vázquez, estas unidades de la DNCD, acompañadas de la fiscal Carmen Lisset Núñez, supuestamente se dedicaban a extorsionar a microtraficantes. ¿Qué se levantó en el acta? Ese acta es importantísimo porque ellos actuaron allí. Si no hay acta, es sospechoso el hecho. ¿Se llevaron a alguien detenido? Parece que no, está todo el mundo ahí. ¿Desistieron de la acción una vez vieron la cámara de seguridad? Tenemos muchas preguntas que hacernos en eh, lo que tiene que ver con una investigación formal que, da, que ayudaría a determinar el objetivo final de estas autoridades ahora, entre comillas cuando llegaron a esa barbería. Y el final de ese video es importante para saber si ellos concluyeron con el proceso y, y de alguna manera intentaron identificar como sustancias narcóticas cosas que estaban dentro de los dos zafacones donde directamente se les ve lanzar algo en los dos zafacones, en el que está dentro y en el que está fuera. Entonces, la parte final de esta investigación está en manos de las autoridades y el video. Y el video final, la parte final del video está en manos de los dueños o de los propietarios. El ministerio público les ha pedido y les ha solicitado una copia. Imaginamos que se les va a facilitar un dato relevante. Hay un ex fiscal, Elvin Muñoz, ex procurador fiscal en la zona, que está representando a eh, los afectados hasta ahora, la, a quienes aparentan ser las víctimas en este en este proceso. Pero en sus declaraciones él dice cosas interesantes. Él dice que en vez de 14 puntos de droga que quedaron cuando él dejó de ser fiscal, ahora hay 35, según las declaraciones que le da a, la, a Diario Libre, o por lo menos que recoge Diario Libre en el día de hoy. Y él dice que un dueño de un punto de droga se tuvo que ir de la zona porque el peaje se lo subieron de cien mil a 125. Pero si esa clase de información se tiene a mano, ¿cuál es ese dueño de punto de droga? ¿Y por qué no está sometido a la justicia? hasta dónde llegan los niveles de complicidad en esa zona de Villa Vásquez, cuáles son narcotraficantes reales y cuáles no. El, el joven que dice que lo utilizaron para darle esa vuelta al caso, él dice que le estaban prometiendo un punto. En, en sus declaraciones dice, a mí me prometieron permitirme un punto de droga. Entonces, a esos niveles que estamos, esa situación no es nueva, no es nueva. Y las autoridades aquí lo han, las han permitido. Tenemos un caso abierto en Atomayor, cuando que se destituyó una dotación de la, de la DNCD por situaciones más o menos similares. El caso de Juan Comprés, que también sale del caso porque un, una grabación de una cámara de seguridad permitió detectar que agentes de la DNCD le colocaron unas, unas bolsas en el carro. ¿Ustedes saben qué quedó eso? Que la droga ni era de la gente de la DNCD ni era de Juan Comprés. Te, así terminó ese caso en la justicia, pese a que hay grabaciones que muestran que esos agentes abrieron la puerta de su carro y le pusieron algo dentro. Ah, no era de él, pero tampoco era de los agentes. ¿Qué pasó con esos agentes? Continúan en la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hoy en día Juan Comprés está con una situación en la justicia intentando que le quiten una ficha por narcotraficante, porque el caso se resuelve en la justicia de esta manera, pero él mantiene todavía una ficha por narcotráfico porque fueron más de 50 gramos. Entonces, mientras siga existiendo ese nivel de complicidad, esos niveles de impunidad en las instituciones que están llamadas a combatir el narcotráfico, entonces no tendremos solución. Qué bueno que se ha determinado que habrá una... Una acción de investigación, resulta muy extraño lo que ha pasado aquí. La ciudadanía hasta ahora está del lado de los dueños de la barbería porque todo lo que ocurre alrededor de ese suceso resulta muy extraño. Y la, sí. y la versión y la, <laughs> la idea que se tiene es que si ese video no hubiera estado ahí, hoy en día hubiera un expediente de que arrestan no, no, es, una un... Exactamente, no hubiera pasado nada. Y mira la identificación de la gente con este caso, no es más que expresión de una situación que, como yo decía al principio, es muy generalizada y muy sentida en muchas comunidades de nuestro país y en muchos barrios pobres, porque inmediatamente esto subió o salió en las redes sociales, eh, uno vio una cantidad eh, increíble de testimonio de personas de distintas comunidades del país, donde expresan que esta situación es muy común en muchos barrios, que se dan casos de jóvenes que han sido apresados a los que se le ha plantado, se, se le ha colocado drogas, no solo jóvenes, sino también eh, negocios a los que se le ha eh, eh, puesto droga con, con la intención posterior. De extorsionar a estos jóvenes, estos negocios o a estas eh, familias. Esto no es más también que una expresión del de impacto y las consecuencias que tienen las prácticas de corrupción en las instituciones del país. Y hemos dicho en muchas oportunidades que la corrupción no solo tiene consecuencias de carácter económico porque una parte de recursos que deberían estar destinados al estado para la realización de programas y proyectos se desvían por concepto de corrupción y se dejan de invertir en políticas públicas en políticas sociales que beneficien a la gente o hemos hablado del impacto que prácticas corruptas tienen en materia de políticos e institucionales pero al mismo tiempo, y esta es una evidencia, de el impacto que tiene la corrupción en el tema de seguridad social, deterioro de la seguridad ciudadana, de la seguridad social y de la lucha contra el crimen y el crimen organizado. Porque muchos de estos individuos que pertenecen a estas instituciones, en procura de beneficiarse de manera particular, no solo dejan de perseguir. Y de investigar hechos delictivos, sino que se, hace, se hacen parte de esos hechos delictivos cuando se protege estos puntos de drogas que no son uno ni dos los casos que conocemos, sino que al mismo tiempo se incurre en violaciones de derechos de esta manera como la que. Eh, puede comprobarse o evidenciarse en este caso de villa vázquez si es que de, definitivamente se eh, documenta este hecho y se sacan las pruebas. Eh, la, las autoridades tienen que mandar una señal, una señal perdón, muy clara, pero muy clara respecto a este hecho, respecto a esta situación, y si es así, si ha habido una práctica donde se intentó eh, implantar droga, drogas en este negocio pues sancionar de manera ejemplar y bueno amelia, tomar las medidas necesarias, llevar a cabo las transformaciones del lugar para que ningún miembro de estas instituciones estamos hablando de eh, el ministerio público, o de la Dirección Nacional de Control de Drogas o de otra institución del Estado llamada a garantizar la seguridad participe de este tipo de hecho. ¿Esto qué, qué es lo que está implicando? Está implicando mecanismos más rigurosos de fiscalización y de control, está implicando que los procesos de eh, integración de miembros de estas instituciones. También sean eh, mucho más rigurosos, está implicando mejorar condiciones eh, laborales de muchas de estas, de estas personas. Pero hay que hacer las transformaciones que están demandando estas instituciones para que puedan actuar de manera tal que la ciudadanía sienta credibilidad y confianza necesaria. Y es la única forma de que se pueda combatir de manera efectiva este tipo de, de hechos.